la cama. Vamos con el quinto enfrentamiento de octavos en el grupo de los peinados raros. Sí. Bueno, raros no, eran peinados también. No sé, los peinados que raros que sí, también. Está de estilismo. Era pero... lo, es verdad, eran los peinados solo. Que es Vargas, pelo largo con máscara, contra Eustace Kid, pelo de fuego rojo para arriba. Vale, Vargas y Eustace Kid. Tampoco se sabe mucho de ninguno de los dos. Sí, esto va a ser un poco en cuanto a gustos o... A ver, es el un capitán que es supernova, que tiene poderes de atraer y repeler metales. Sí, que pero está todo jodido. No entendía. A ver, o sea, a los dos les... puedes ponerle ahora que está contra vale, él. Sí, pero a los dos les hemos visto perder. Podemos sí, decir eso. Sí. Y Vargas, que en teoría es el primer capitán, el primer comandante de Kurohige, ¿no? O el segundo era, no sé. Creo que era el segundo o el primero. No me acuerdo, pero vamos. Le hemos visto perder contra Sabo y tal. Tenemos más reciente la derrota de Vargas. Sí. Y pero que también, aquí es un capitán. También hemos visto que tiene buenos movimientos. Plan, en el torneo iba muy sobrado hasta que apareció Sabo. Se me ocurre que, yo que sé, los golpes que estaba haciendo Vargas con el codo ese biónico, que lo del codo eso es de metal. Que a la que vaya a atacarle, Eustace Kid le repela y le lance por ahí rompiendo el brazo. O le atraiga y le golpee también. O sea, realmente, si hablamos como antes de potencial, sí. Eustace Kid tiene mucho que demostrar todavía. Sí, pero, muchísimo. Pero o sea, realmente, como ganador, yo lo veo Eustace Kid. O sea, por la importancia de la serie y tal, porque Vargas ha perdido contra Sabo. Sí, Vargas realmente ha perdido mucho. Enrique Rosa ha perdido mucho. Sí, porque es que le han puesto como el segundo comandante de Kurohige, o el primero. Antes a lo mejor se podía esperar muchísimo de él y ahora no. Claro, ha perdido todo el nombre. También ha perdido contra Sabo, pero es que ha perdido muy fácil contra Sabo. O sea, no lo ha matado, pero... Casi lo mata, pero ha sido un paseo. Ha sido muy fácil, sí. Para Sabo ha sido un paseo de Vargas, entonces yo diría que ganó Eustace Kid. Sí, vamos a dejarlo así, sin saber mucho de él, del nuevo Eustace Kid, digamos. Pero sí, por lo que puede llegar a hacer. Sí, tiene más potencial en la serie. Pues yo lo dejaría así. Sí, para mí Eustace Kid ganador, así que nada, Nakama, o sea, en los comentarios. Estaría igualado, o sea, sería una lucha... Interesante. Pero pasa Eustace Kid, para mí. Por lo que es la serie debería ganar Eustace Kid, yo creo. Por el potencial que tiene y tal. Sí, además que siempre le han puesto por encima de Luffy en cuanto a recompensas. Sí. Entonces, algo... Está llamado a hacer algo en la serie. Sí. Aunque sea pelear con Luffy, lo que sea. La serie ha dado bastante crédito a Eustace Kid, así que vamos a dárselo nosotros. Bueno, y que quería ir a por Shanks, o sea... Sí, o sea, le echa huevos. Son palabras mayores. Sí, sí, sí. Entonces tiene ambición, tiene tal, tiene que ganar Eustace Kid. Tiene los labios pintados. Tiene los labios pintados y el pelo rojo. Nadie contaba con eso. Ahora tiene un brazo de hierro. Y aunque gira una pierna de hielo. Y Smoker un puro. Y Zoro bebe sangre. Bueno. Entonces, Nakamas... Lo mismo que dijimos en la primera parte, dejar un buen comentario. ¿Un buen comentario? Dejar un buen comentario, lo escribís bien. Un buen comentario también, bien redactado. Hola, con H, mayúscula, hola, ¿qué tal? Mi opinión es esta, dos puntos. No, un buen comentario no. Si queréis hacer un buen comentario sobre el vídeo también, pero un buen like, suscribiros al canal también si os está gustando esta serie. Nada, dejar mucho apoyo para que traigamos la siguiente parte, como ya dijimos en el primer vídeo. Y nada, que vosotros también, mientras nosotros comentamos y nos estáis escuchando, que también lo pongáis en comentarios. Ah, pues yo pensaba que ganaba Vargas, porque tal, tal, tal. ¿Sabéis, Nakama? Esto se trata de razonar un poco, porque nosotros ahora mismo decimos Eustace Kid, porque nos ha salido así, pero realmente pueden ser muchas cosas, así que vuestra opinión también es importante. A lo mejor analizándolo de otra forma, Vargas tiene las de ganar. Claro, seguro que nosotros somos dos, pero vosotros que nos estáis viendo sois un montón de personas, entonces, seguramente con vuestras ideas... Seáis capaces de cambiar nuestra opinión o de dar otros puntos de vista. Así que siempre con respeto, escribid en los comentarios y lo leeremos, Nakamas. Así que nada, pasamos al siguiente enfrentamiento, que es el más... El más desequilibrado. El más desequilibrado, realmente, de los que ha tocado. Y o sea, es Smoker, Zoro. Realmente es el personaje más fuerte de todos contra el que ha perdido todas sus peleas. Ya, es que Smoker también parecía tocho y fuerte, pero en Panhazar perdió contra todos. Le faltó perder contra el slime ese, gigante. Porque... O sea, contra el dragón ese. Pones un Kung Fu Yugon contra Smoker. Y si hacemos un torneo de... De los mierdas. De mascota, no, de mascota. Ah, de mierdas y de mascota. De todo gente mala. Sí. Toman Usopp contra el Meppo, contra... Joder, pero... Cosas así. Pobrecillo, las metemos. Podemos hacer un torneo por parejas también. De verdad. Que haya uno fuerte y uno débil. Nakama, si queréis podemos hacer eso. Un torneo de, como hemos hecho la ruleta, pero de por parejas. En plan, le toca a Sabo con Cracker, pues Sabo con Cracker contra otros dos. No, algo equilibrado. Tiene que ser uno fuerte y uno débil contra uno fuerte y uno débil. Hacemos ruleta de fuertes y ruleta de débiles. Claro. Vale, eso estaría muy guapo, Nakama. El handicap sea según el débil. Bueno, pues estamos haciendo spoilers sobre una nueva idea para el canal que ha surgido improvisada ahora mismo. Y que esa idea, si la queréis, pues ya sabéis. Otro like. Si Smoker va con él contra Zoro y Nami,
Bueno, pues cuidado, uh-huh. No, yo veo ganas. Pues Smoker no puede con Enel. Pues Smoker no puedes considerarlo mierda. Joder, que no. A ver, pero no al nivel de Kung Fu Jugon o Groot. Uf, es que Kung Fu Jugon para mí es el segundo favorito, ¿eh? Entonces, vamos a lo que nos incumbe ahora, que es Smoker contra Zoro. Antes del torneo por pareja, a ver, entonces todos vamos a decir que va a ganar Zoro, ya está. Sí, es un 100-0, pero clarísimamente. Sí. Y eso que de Zoro no se ha visto nada, pero es que no hace falta. Es que no. Smoker ya nos ha enseñado todo, que es que ha perdido 100 veces. 100 veces en Pajazar, y no creo que nadie en los comentarios diga que va a ganar Smoker. Lo mejor que tiene Smoker es su apariencia nueva. Sí, el peinado que mola. Por eso está en el grupo de los peinados. Claro. Y Zoro, pues no sé, pues se cuela en todos los grupos. Sí. Así nada, tiene que ganar Zoro. Es que nadie en los comentarios va a rebatir esto. Nah, sí, Zoro con Haki encima puede cortar a un Logia, puede hacer lo que quiera con el Smoker realmente. Aunque le salvó la vida a Zoro a Smoker en la pasta, ¿eh? Porque es un tío majo. Y tiene katanas. Y bebe sake. Bebe sake. Nada, es que gana Zoro y ya está. Sí. No hay mucho más que decir, Nakamas. Entonces, de grupo de los peinados pasa Eustace Kidd, que se verá las caras en cuartos contra Zoro. Hostia puta, ¿eh? ¿Te gustan las katanas? Pues te las repelo, te las atraigo. Pero un handicap. Si son de Haki, las puedo atraer igual. Pero el material es metal, ¿no? No sé, para mí va a ser interesante. Lo veremos en cuartos. Lo dejamos para cuartos, Nakamas. Vale. Siguiente lucha de octavos. La séptima, que también está demasiado desnivelada. Sí, a ver, es que podemos decir. Es que si hay que. Bueno. A Vegue, ¿le metemos a toda su banda dentro o es él solo? Es que aunque metas toda la banda. Ya, pues. Vegue solo con el Big Father. Es que Vegue solo. Contra el hijo del rey de los piratas. Uf. Pero Vegue va con Pez. Sí. ¿Y sabe artes marciales? Sí. ¿Pero Pez o Vegue? Los dos. Hostia, puta. Nah, o sea, Vegue realmente estaba un poco por descarte. Sí, Nakamas. A ver, esto podría llegar a ser interesante, pero en este caso. Sí, pero que como mucho que se protege, el otro empieza a darle de hostias por fuera. Sí. Y es que no hay por dónde cogerlo. Creo que no hay color, Nakamas. O sea, no creo que nadie también en los comentarios vaya a decir que Vegue podría ganar en algún caso, ¿veis? O sea, es que tocó Vegue en el torneo, ni a pero. Nadie, realmente. Si hubiera tocado, por ejemplo, aquí Doflamingo o Lo, hubiera estado mucho más interesante un Ace Doflamingo o un Ace Lo. Y hubiera sido mucho más digno de comentar, incluso Ace podría haber perdido, quién sabe. Pero un Ace Vegue, lo siento, pero, bueno, pero tocó así y hay que dejarlo, pero. Como ha salido, así que. Pasa ganador Ace. Porque Vegue se va a comprar. Y Vegue, segundo puesto. Vale, siguiente. Enel, Sandy. A ver, lo tengo claro. Yo lo tengo claro también. Sandy. No, Enel. ¿Qué dices? Sí. ¿Tú piensas que Enel hace 20 sagas? No podía ni cargarse a nadie. Lanzaba rayos y todos se despertaban como si nada. Sí, bueno, porque son los protagonistas de la serie. Pues está. Churrascados, no te jodas. Sanji, que protagonista, se quedó una vez, me acuerdo. Se quedó con el cigarro encendido y el otro le chamuscó y ya está. Pero porque estaba protegiendo a Nami. No sé, yo creo que ahora habría que pensar que Sanji. Hombre, a ver, tiene haki ya. Sí, pero hay que tener en cuenta que en él ha evolucionado también. No sigue como en esa saga. No vale decir, no, es que este salió aquí y ya está. Si pensamos que en él ha podido hacer un poquito de algo. ¿De artes marciales? Incluso artes marciales. Porque el físico no lo había tocado mucho. ¿Pero está tocho? Sí, pero. Porque tiene un físico prodigioso. No sé, yo. Para mí gana en él, porque Sanji no le veo arriba. Para mí Sanji, o sea. Es que sería impensable que no. Sería impensable porque es Sanji. Pero siendo justos. Siendo justos, o sea, en él no ha hecho mucho. En él lanza algún rayo. Un tío tocho de 2 metros con una logia y con haki. Contra Sanji, que es un tío amable. Pero que Sanji el amable da patadas. Pero no patadas. Que tiene haki todo, o sea. Y en él también tendría. Pero que Sanji ahora mismo tiene que ser más tocho con los ataques de fuego y tal. Con el haki y pudiendo esquivar, que incluso le esquivó la. Vale, pero en él también tiene que ser más tocho que antes. En teoría, no sé. Tampoco hemos puesto a Magellan y Crocodile imaginando que son más fuertes que cuando aparecieron. Pero a Eustace Kidd sí. No, Eustace Kidd hemos dicho que tiene potencial. Pero Crocodile y Magellan. En él tiene potencial. En la primera parte no hemos visto su predicción porque no hay. Joder, porque. En él tampoco hay. En él también es un sobraete. Hay que pintarle la cara. O sea, en él va de tocho y luego, pues, se quería nada, lo creo. Vale, pero estamos en las mismas. ¿Tú has visto la resurrección de Freezer? Sí. Pues Freezer era fuerte sin entrenar. Y luego entrena y dices, salitas. Sí, pero no por. Vale, pues en él. Pero no funciona con todos. En él era fuerte. Y ahora ha dicho, coño, que me han dado un cera. Voy a entrenar un poco. Yo sigo pensando que Sanji vaya a ganar. Decían que en él tendría 400 millones de recompensa. ¿Sanji qué tiene? No, en él decían 500. Mira, mejor me lo pones. Pero en él le buscan vivo o muerto en tal caso. A Sanji solo le buscan vivo. Ahora Sanji es vivo o muerto también. ¿Han cambiado? Da igual.
Porque tiene más que Zoro. Sanji tiene 330, ¿no? No sé, pero tiene más que Zoro. Creo que eran 10 más, eso era. No me acuerdo. El caso es que Sanji... Yo no sé, yo es que pondría a Sanji. Porque es que le veo más rápido y tal para poder darle hostia. Porque has visto más cosas. Claro. Pero también podemos imaginar. Claro, pero yo no imaginaría tanto. Pondría que Sanji... O sea, en él tenía haki desde el principio. Te lo muestran sí. Hace 1000 años. Pero gracias a su fruta que le ayuda a tener ese haki. ¿Y qué? Pues que Sanji tenga una fruta que le ayude. Sanji esquivó una grajea de Katakuri. En él... ¿Qué te hace pensar que no va a esquivar el tridente de Enel? Yo creo que ganaría Sanji. Yo diría, la verdad es que yo diría Enel, pero bueno. Te compro no sé. Sanji porque ha salido más de él. A ver, pero vamos, que... el siguiente enfrentamiento va a ser Ace, que te ha ganado contra es Enel o Sanji. Enel compite más a Ace que Sanji. Entonces ponemos Enel. Ah, entonces ¿quién gana? Pero si va a ganar tienes, Ace, vale, a quien sea. No, con Enel va a pasar Ace, pero da igual. Quiero decir, ¿tú ves que Enel le dé un poco de pelea a Ace? No. Un claro, poquito. Para nada. Un poco. Nada. En plan, toma rayos y el otro toma fuego. No me lo imagino, pero no creo que... Mira, Sanji se pone la pierna de fuego contra Ace y le pega un tortazo. Se espabila. Bueno, vamos a poner que Enel, porque seguramente todos los nakamos en los comentarios van a decir que gana Enel. Buah, seguro. Si es que no. Pero yo soy Team Sanji, así que los que seáis Team Sanji, hablad en los comentarios y decir, ¡gana Sanji! Pero con esa voz. Va a haber un comentario solo. Gana Sanji. Ahora hay mazo gente poniendo gana Sanji. Comentan todos los youtubers de One Piece. Comenta el Rubius. Gana Sanji. ¿Te imaginas? Auronplay diciendo gana Sanji. Fuck you, Enel. Vale, pues vamos a hacer. Ya hemos hecho todas las rondas de octavos. Sabo ha ganado a Cracker. Magellan ha ganado a Crocodile. Luffy ha secado a un Fujitora sin ideas. Okiji ha ganado a Kizaru. Eustace Kiz ha ganado a Vargas. Zoro ha ganado a Smoker sorpresivamente. Ace milagrosamente ha ganado a Vegue y Sanji se ha rendido para que pase en él, para dar una lucha más interesante. Así que vamos con octavos en los que se enfrentan Sabo contra Magellan, que ya salió un episodio de Versus. A ver, yo creo que aquí volvemos a que no hay mucho color. O sea, Magellan está... es duro de pelar, pero con Haki ya... Ya, con Haki... se fue a la puta. Hay que tener demasiado cuidado porque defensivamente es muy bueno, o sea, no puedes tocarle... Pero con Haki sí puedes tocarle. En teoría, pero o sea, en cualquier momento, aunque le puedas tocar... Y es que el otro ya sabe. Es que el otro tiene fuego. Es que mira, tenemos dos con Meramera, es que no vale. Hostia, es verdad. Ahí puede ir repetido. A ver, no creo que los dos lleguen a la final. Yo metería a Vegue directamente en la final. No, pero no. Realmente, es que si te pones Haki, no sé si puede tocar el veneno tal. Que yo sí. Y si te acercas a pegarle, puede estar hecho veneno y joderte. Vale, pues le ataca con fuego. Estancia. Y el fuego al veneno ya sí que sí. No es arena. En teoría debería quemarlo, pero quién sabe. Pero lo genera todo el rato de su cuerpo. Yo creo que sí, que... Para ponerlo bonito, Magellan se fue al baño y Sabo le aplastó la cabeza. Joder. A ver, yo creo que todos pensamos que realmente debería ganar Sabo. Porque es que Magellan ya hace mucho hecho, que salió. Sabo está como contendiente número uno. A ver, pasa Sabo, yo creo. Sí. Pasa Sabo tranquilamente. Pasa es Sabo. Magellan 90-10. Es interesante. Sí, a ver, Magellan es muy interesante, pero se lo hace demasiado tiempo. Sabo tiene muchas cosas. Y es eso, si es que si de Magellan se supiese algo más, en plan, tiene haki, tiene algo, pero... Fue un personaje muy interesante. Está muy limitado, ya... sí, en su momento era muy fuerte, pero ahora está muy limitado. Podríamos decir que es una lucha interesante. Ganaría Sabo, pero sería interesante sí, verla. Pero cualquier lucha con Magellan es interesante. Sí, por sus poderes. Vale, gana así Sabo, el por... El premio de consolación interesante es para Magellan. Vale, vale, ¿Luffy o Okiji? Yo aquí voy a romper... ¿Vas a decir que Okiji? Yo digo que Okiji. Ahora mismo, actualmente sí. ¿Cómo que actualmente? Sí, desde que la última vez que salió Okiji, que fue para Parado Flamingo, que... Pero por lo que he dicho antes, que yo pienso que Okiji está ahora mismo como Akainu. Y yo pienso que ahora mismo Luffy no puede con Akainu. Entonces, o sea, ya le no. falta un poco más. Pero Okiji perdió contra Akainu. Sí, bueno, pero a ver, están casi empatados. Estuvieron luchando 129 días. Y 500 noches. O sea, y para que no sea tan monótono, yo pienso que... O sea, no, es que lo pienso de verdad, que Okiji ganaría a Luffy actualmente. Yo creo que no, o sea, Luffy en cuarta marcha rebota y le da una pata en la cara y que le mata. 10 minutos. Pero en esos 10 minutos. A Okiji en 10 minutos se protege con hielo todo el rato. Pero es que si lo ponemos así, nadie va a ganar. Luffy no puede ganar ninguna lucha, porque si se tira más de 10 minutos pierde. Puede ser. Pero a lo mejor es un hándicap, por eso necesita tiempo, todavía no puede con Okiji. Yo creo que sí. A mi parecer no puede. Es que es muy raro, porque es imaginar un almirante de los antiguos que ahora puede ser más fuerte seguramente. Pero claro, es que encima es lo que hemos dicho antes, que. Okiji sí que tiene proyección en la serie, o sea, está llamado a hacer algo más. Quién sabe si a lo mejor en un futuro se encuentran. Lo que pasa es que Okiji es colega. Pero Luffy ya gana Fujitora. No se va a dar. Ya, pero Okiji es más fuerte que Fujitora.
Es que ahora mismo no podemos. A mi parecer también. Ahora mismo no podemos decirlo, pero es que yo imagino en un futuro Luffy sí que podría ser capaz de vencer a Fujitora, o sea, de Aokiji. Claro, o sea, en un futuro sí, pero yo pienso que actualmente no. Que es el siguiente paso. Ya cargarte un almirante, un Aokiji, algo de eso. Yo es que sigo pensando que Luffy es Luffy, no puedo verle perder. O sea, sería impensable pensar que Luffy después de entrenamiento 2 años se rinda y no gana a nadie. Pero es que no es rendir, es que no puede ganarle. O sea, aún así que no pueda, es que no sé. Joder, pero es que estamos, hay que ser objetivos, según lo que la serie nos enseña. Y si ahora mismo no tiene el nivel para... O sea, es como si pones a Big Mom ahí, pues tienes que asumir que Luffy no va a ganar. Claro, por eso no me he puesto, porque Luffy perdería, pero de canteo. Pues ya está, es lo mismo. Ahora mismo yo pienso que está un poco por encima. Y yo veo todo el mundo, o sea... A ver, sí, por trama va a haber que ponerlo. O sea, que lógicamente que a Aokiji le hemos visto que era muy fuerte y cuando vuelva a salir dentro de 1000 años, o no tanto, va a ser muchísimo más fuerte. Lo que pasa es que a Luffy le vemos todos los días. Entonces es como una evolución más lenta. Vale, vamos a Aokiji porque tiene sentido, pero no sé yo, ¿eh? Vamos a poner el handicap de que Luffy el Jarl Force lo puede utilizar 10 minutos, que eso es un handicap muy importante en una pelea. Y que en un futuro, cuando eso no pase, igual que pasaba con el Sado, pues ahí es cuando podrá hacer frente a gente de mayor nivel. Vale, pongamos que gana Aokiji entonces. En cuartos, Luffy Aokiji, ganador, Aokiji. Y pasamos a cuartos de otro lado, que tenemos a Eustace Kid contra Zoro. Yo sigo diciendo, por muy fuerte que sea Zoro, que no sabemos el poder de Eustace Kid en cuanto a metal ahora mismo y es eso. Es que es muy desconocido. Pero con poder quitar las espadas... Zoro se queda vendidísimo. Pero es que ya estamos en el eterno debate de un espadachín luchando contra un tío que no es espadachín. Pero es que es un torneo, hay que imaginarlo así. Para mí gana Zoro, pero porque de Eustace Kid no se sabe nada. ¿Pero y Zoro qué hace? Le corta como si fuese una salchichita. ¿Pero con qué? ¿Con las uñas de las manos? Es Wolverine. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le va a coger las katanas? Si Eustace Kid hace las katanas, las repele, se las manda a la luna con Enel. Es que no tiene nada. Sería Eustace Kid que, mira, a poca distancia que con coja... Con la fuerza que tiene Zoro en esa mandíbula, Eustace de agarrar Kid espadas... Va a hacer como... Es que puede hacer las cosas de metal que hacía el puño gigante. Por lo menos, crear un montón de metales, coger metales y aplastar a Zoro. Como si fuera como la Fujitora, pues aplastar de cualquier forma a Zoro a distancia y Zoro no puede hacer nada sin katanas. Es más, Eustace Kid puede utilizar las katanas de Zoro para lanzárselas y clavárselas. Es que estamos en lo mismo de antes. Yo no sé si con Haki eso valdría o no, o lo anula. Ahora mismo, de todo el cuadro este, solo hay uno que puede ganar a Zoro. Pues incluso Ace le ganaría. Incluso Ace podría perder con Zoro. Pero ahora mismo, de este cuadro, por raro que parezca, yo solo pondría que gana Eustace Kid a Zoro. Por el hecho de que le ha tocado uno que controla metales a uno que utiliza espadas. O sea, es mala suerte, pero yo creo que Zoro en esta es la única lucha en la que se ve en desventaja. Es que no pegan nada. Pero es que se ve en desventaja. Es el único que le puede tocar a Zoro que está en desventaja y le ha tocado. Uno que controla metal. Siempre con desventaja. Sí, siempre con desventaja. Y esta es otra. O sea, te está tocando un tío que te va a quitar las katanas. A ver. Vamos a dejarlo así, pero yo creo que si pasas en la serie ganaría Zoro. A ver, no, aparte de porque Zoro, lógicamente, porque ver, tiene si mil recursos serie, y Zoro puede atacar a distancia y mil no, cosas. No sé yo, ¿eh? O sea, si pasas en la serie, estaría guapo que Eustace Kid no ganase nada, y Luffy se vengase. Pero es que no pegan nada. La ventaja además que es que ya está hecho, que Eustace Kid tiene además a Killer, es que es un 2x2 sin camiseta. O sea, en mi imaginación, Eustace Kid podría quitarle las katanas, llegar a clavárselas en cualquier momento, utilizar metal para aplastarle desde lejos, y Zoro, por muy fuerte que sea, va a hacer fuerza con los brazos para que no le aplaste, le pueda aplastar, le pueda dar de hostias, y por mucho Zoro que sea, le toca a uno que no. Pero estamos en lo mismo, cuando Zoro pelea con Fujitora, también la gravedad le aplasta y aún así puede atacar. Entonces, por mucho que le atraiga las espadas, a lo mejor puede atacar. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿qué pasa Eustace Kid por el handicap? Pero... No sé, sería muy rara de ver, la verdad. Es que muy... El handicap es muy alto, yo creo. O sea, llevado a una pelea de verdad, yo pienso que ganaría Zoro, pero... O sea, Zoro es más tocho, pero si lo imaginamos de esta forma en un torneo... Vamos es a dejarlo así, porque al fin y al cabo tiene que pasar a alguien. Sí, en un momento nos hemos quitado a Luffy y a Zoro. No sé, yo podría estar aquí para hacerlo más interesante y tal, y porque creo... En mi imaginación lo veo así. Pero claro, es que hay mil formas. Si te lo imaginas de que Zoro le corta antes de que utilice sus poderes, pues se acabó. No, sí, lógicamente. O Zoro, por ejemplo, que no tiene fruta. Imagínate que no va a pasar en ningún momento que te dicen Kairoseki, pero yo qué sé. Entonces vamos a dejarlo con Eustace y ya está. Vale. Y vamos a Ace Enel. Contra Enel. O sea, Natsu. Laxasus. Sí. O Laxus solo. Digo, Natsu solo, que tiene los dos poderes. Entonces, Ace Enel. A ver, aquí pues es
un poco barrer para casa, para lo fácil. Para Ace, que tiene Haki el Rey, que ves quién es. Al fin y al cabo son dos logías. Sería raro ver cómo Ace se golpean, porque no puede, el fuego puede golpear electricidad, o la electricidad puede golpear al fuego. Es que no me lo imagino, ¿no? Con Haki, pero... A ver, aquí el resumen sería que hemos visto cómo Luffy... Es que realmente los logías han perdido mucho ahora. Ya, pero también, el resumen yo creo que sería, Luffy estaba en el grupo de los almirantes, y Ace tiene nivel almirante. O sea, Ace debería, igual mínimo, que hemos dicho, o sea, Kakiji. Si era quien era, fíjate. Decían que Ace tenía nivel almirante. Entonces, realmente, igual que Zoro, Luffy no está preparado para ganar almirante, ni Zoro ni nadie hubiera estado preparado para ganar a Ace. No, o sea, Ace no ha muerto porque tenía que morir. Claro, era exigencia de guión, pero realmente Ace, para mí, es mínimo igual de fuerte que Sabo. O más. Yo creo que Sabo, o sea, lo va a superar, pero que ahora sí, mismo... Sí, le va a superar, pero ahora mismo sí, si es se que enfrentase... realmente ya hemos visto a Sabo empatando a un almirante tranquilo, entonces... Para mí Sabo ahora mismo es más fuerte que Ace, pero que Ace... Sí, por la mera mera, pero quiero decir... Y sin la mera mera, con el dragón y todo eso, no, la ha liado mucho ya. No, ese ya es otro debate de que Sabo es más fuerte que Ace, pero yo creo que Ace es más fuerte, o sea... Tiene Haki el Rey desde que es un niño, y es que realmente piensa que ha estado 20 años de su vida utilizando Haki el Rey. Sí. O sea... Ahí hay mucha movida. Lo que pasa es que Ace murió porque tuvo que morir. Claro. A ver, realmente Ace en él no tiene color. No, a ver, es más bonita que un Ace Sanji en el que Sanji sí, es pilla. Más gracioso imaginar fuego contra electricidad y tal, pero gana Ace sin lugar a dudas. Sí. Así que... Así que quedarle a Ace, porque es que si nos ponemos con el nivel almirante, no hay nadie que pueda entonces igualar a Ace. Claro, es que a priori Ace es el más fuerte de Ace. Que de todo es lo raro, porque no se suele decir que Ace es fuerte, ¿eh? Sí, pero está en el grupo los débiles, también te digo. Si Ace hubiera estado en el desierto, quién sabe. Sí, a lo mejor hubiese pillado. Así que habría que dejarlo así. Ganaría Ace. Entonces, en el grupo de... El pan de molde, el ganador ha sido Sabo. Sabo pan de molde. Aunque Aokiji almirantes. Eso está bien. Peinado chulo Eustaquí. Pues es que tiene el mejor peinado ahí. Sí, la verdad es que tiene el mejor peinado. O sea, peinado. Es merecido. Y los labios pintados. Y los labios pintados. Que eso siempre es un plus. Sí. Y Zoro. Y de los. Bebe Sake. Zoro Bebe Sake. Eso está claro. Y de los. De los cortos nombres. Nombres cortos. No, nombres cortos. Ha ganado el nombre más corto. Hostia. O sea, es justo realmente. O sea, todo ha sido justo hasta ahora. ¿No? Bueno, menos el pan de molde de Sabo. Es pan de molde. No sé. Vale, entonces se quería así en Nakamas. Los encuentramientos. Encuentramientos. Lo voy a dejar así, no lo voy a cortar. Encuentramientos. Los encuentros, los encuentramientos, es que son encuentros de entrenamiento, Nakamas, entonces son encuentramientos. Joder. Los encuentros... Ha sido peor la explicación. Los encuentros son Sabo contra Okiji en semifinales y Eustace Kidd contra Zoro. Digo, contra Ace. Eustace Kidd contra Ace en semifinales. Dos merameras. ¿Dos merameras? Que se pone... Oye, mira, lo que hemos dicho, ¿quién es más fuerte, Sabo o Ace? Igual se ven en la final. Quién sabe, habría que verlo. Un hielo y un metal. Los cuatro son, tienen fruta. Uno es el segundo de revolucionarios. Otro es ex-almirante, que casi es almirante de flota. Eustace Kidd, que es el capitán de supernovas. Ha tenido un grupo más. El supernova más fuerte. El antes supernova de... más fuerte. Siempre le ponen. Alguna vez le han puesto por encima de Luffy. Siempre, siempre. Tiene proyección. Menos ahora. Y le ha tocado un grupito peinador raro. O sea, le ha tocado un grupito raro uno, sí, y con ventaja. No está mal. Y en cambio, Ace. Que es Ace. Ha estado de paseo. Bueno, a ver, es que le ha tocado Vegue. Le ha tocado Vegue, o sea... y en él, que es inimaginable después de tanto tiempo. O sea, en él es el personaje más antiguo junto a Croco de los que han salido. Bastante, o sea, no puedes imaginarle ganar bastante a. Bastante lucha ha dado en él. Sí, digamos. Pues yo aún así pienso que ganaba Sanji y realmente da igual. Porque en él Sanji estaba claro que sí, iba a perder contra. Contra Ace. O contra Vegue incluso. O sea, Vegue no sería una locura que hubiera ganado a él o a Sanji. Puestos. Puesto a Sanji así. Vegue le gana. Yo creo que sí. Pero a él no. Uff. No sé, yo no, O sea, ¿ves? Ahí lo tienes. Sanji es más débil. Si el Big Father hubiera tenido ahí Haki, no sé qué, y se pone en el azar de rayitos a un edificio, es claro. Una fortaleza, pero realmente. Electricidad contra un edificio. Pff. Pero puede hacerla en su forma tocha esa. ¿El también. ¿El Big Father? No, digo en él. Ah, sí, pero sigue siendo electricidad, pero más grande. Pelea de Megazords. Megazords, como Naruto. Entonces, Nakamas, va a ser eso. Esas son las semis. Seguramente para que el vídeo de semis y final sea más largo, metamos tercer y cuarto puesto. Me imagino. Y nada, Nakamas, lo de siempre, dejar vuestra opinión en los comentarios, dejar un buen like para que traigamos cuanto antes la tercera parte, suscribiros al canal, seguir dejando ideas para que hagamos el torneo que hemos dicho de por parejas, de eso, meter otro torneo de que digan versus. Si lo quieren descompensado o con las, claro, parejas que toquen, que la pueda tocar un Luffy Zoro o contra Sanji Chopper. Joder.
que sería increíble. O, por ejemplo, hagamos torneos mixtos de Naruto, Dragon Ball y One Piece, así, bueno. Parejas mixtas de series. Parejas mixtas de series, protagonistas. No sé, en la cámara, dejadlo en los comentarios. Hay mil ideas. Si os gustan, vamos a seguir haciéndolo para que vosotros lo disfrutéis con él y os entretengáis con encuentramientos. Así que nada, Nakamas, lo dejamos por aquí. Y nada, vosotros decidís cuándo llega la tercera parte. Así que nada, se despide a Nicky. Y un saludo, Nakamas.